Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 21, Tópicos Avanzados. Como se mencionó en capítulos anteriores, un servicio se trata de uno de los componentes de una aplicación en Android, el cual puede realizar operaciones prolongadas que se ejecutarán en segundo plano y que no proporcionan una interfaz de usuario definida. Otro componente de la aplicación puede iniciar un servicio y éste tiene la responsabilidad de continuar funcionando en segundo plano, incluso si el usuario cambia a otra aplicación. Adicionalmente, un componente puede unirse a un servicio para interactuar con él e incluso realizar comunicación entre procesos. Por ejemplo, un servicio puede manejar las transacciones de red, reproducir música, realizar operaciones de entrada-salida en archivos, o interactuar con un proveedor de contenido. Todo desde segundo plano. Para crear un servicio, se debe crear una subclase de service. Es necesario reemplazar algunos de los métodos de devolución de llamada que se encargan de los aspectos clave del ciclo de vida del servicio y proporcionar un mecanismo para que los componentes se unan al servicio si es necesario. Los métodos de devolución de llamada más importantes que deben sobrescribirse son Honestar el sistema llama a este método cuando otro componente como una actividad pide que se inicie el servicio, llamando al método StartService. Una vez que este método se ejecuta, se inicia el servicio y puede ejecutarse en segundo plano en tiempo indefinido. El método OnBind. El sistema llama a este método cuando otro componente quiere enlazarse con el servicio que se ejecuta, esto llamando al método BindService. En la implementación de este método se debe proporcionar una interfaz que los clientes puedan utilizar para comunicarse con el servicio, devolviendo un objeto a Este método es obligatorio de sobreescribir en la subclase, pero si no se desea realizar una vinculación, puede regresar un valor nulo. El método onCreate. El sistema llama a este método cuando se crea por primera vez el servicio. En este método se realizan procedimientos de configuración de una sola vez es decir, antes de que se llame a cualquier otro método como onStartCommand u onBind. Si el servicio ya está en ejecución, este método no es llamado por el sistema operativo Android. Por último, tenemos al método onDestroyed. El sistema llama a este método cuando el servicio ya no es utilizado y debe ser destruido. Un servicio debe implementar este método para limpiar cualquier recurso como hilos, detectores de registros, receptores, entre otros. Esta es la última llamada que recibe un servicio. Cabe mencionar que si, se, que si un componente inicia un servicio llamando al método StartService, lo cual se traduce a una llamada al método OnStartCommand dentro del servicio, el servicio sigue funcionando hasta que se detenga el mismo con el método StopServe, o bien hasta que otro componente lo detiene llamando al método StopService. Como las actividades y otros componentes, todos los servicios deben ser definidos en el archivo androidmanifest.xml. Esta declaración se hace a través de la etiqueta service y solicita como atributo el nombre del servicio a definir. Existen dos tipos diferentes de servicios, servicio iniciado y servicio vinculado. Un servicio iniciado. Un servicio se considera como iniciado cuando un componente de la aplicación, por ejemplo una actividad, Inicia el servicio llamando al método StartService. Una vez iniciado, un servicio puede ejecutarse en segundo plano de forma indefinida, incluso si el componente que lo comenzó es destruido. Por lo general, un servicio iniciado realiza una sola operación y no devuelve un resultado al componente que lo llamó. Por ejemplo, puede descargar o cargar un archivo en la red. Cuando se realiza la operación, el servicio debe pararse. Servicio vinculado. Un servicio es vinculado cuando un componente de la aplicación se une a él llamando al método BindService. Un servicio vinculado ofrece una interfaz de tipo cliente-servidor que permite a los componentes que interactúan con el servicio iniciar una comunicación, enviar solicitudes, obtener resultados e incluso pueden hacerlo a través de procesos. Un servicio vinculado solo se ejecutará mientras el componente que lo llamó se encuentre vinculado a él. También se tiene la opción de que múltiples componentes de la aplicación puedan vincularse con el servicio al mismo tiempo. Vamos a iniciar con el ejercicio práctico de servicios. En esta ocasión se ha creado un proyecto el cual tiene como nombre Servicios App. Se han adelantado varias cosas en este proyecto, las cuales voy a comentar. A nuestra clase MainActivity, tanto en la interfaz, es decir, el archivo Layout, como el archivo Java, se le han incorporado un elemento ListView, el cual va a mostrar únicamente dos opciones. La opción de... Iniciar o ir a la actividad de un servicio iniciado y la opción de ir hacia una actividad, el cual permite eh, iniciar un servicio vinculado. Dentro de la clase MainActivity se ha hecho lo habitual: crear una propiedad de tipo ListView, instanciar este objeto ListView, añadir o crear las opciones en un arreglo, las cuales mostrará servicio iniciado y servicio vinculado crear posteriormente el adaptador para nuestro objeto ListView y agregar el método, el método Listener o Night and Click Listener para poder realizar alguna acción cada vez que se presiona una opción de la lista. ¿Qué es lo que se va a hacer cada vez que se presiona una de estas opciones? Se lanzará una actividad que previamente también ya ha sido creada. Se han creado estas dos actividades, Servicio Iniciado Activity y Servicio Vinculado Activity. Cada una de ellas va a permitir mostrar el funcionamiento de un tipo de servicios los cuales hemos comentado en la parte teórica. ¿Qué tenemos en la actividad de servicio iniciado Activity? En la parte de la interfaz lo único que tenemos es un Relative Layout con dos botones. Estos dos botones me van a permitir en primer lugar iniciar un servicio y posteriormente detenerlo. Dentro de nuestra actividad tenemos definidos o instanciados estos elementos de tipo button y les hemos incorporado un, elemento, un evento o un clic. Sin embargo, eh, los eventos aún no tienen funcionalidad. En la actividad servicio vinculado activity o el archivo servicio vinculado activity, eh, lo que se va a tener, en este caso, dentro de la interfaz es de igual manera, un elemento botón, el cual me va a permitir solicitarle una acción o un dato al servicio el cual se encuentre vinculado en ese momento con mi actividad. El TextView me va a permitir mostrar en la interfaz de usuario la información que estoy obteniendo de ese servicio. Dentro de mi elemento Activity, vamos a tener eh, de igual manera que Extiende de App Compact Activity. Tenemos los elementos view de la interfaz eh, definidos, tanto el text view como el elemento button. Y tenemos un elemento booleano, eh, el cual se llama service bond. De inicio, este service bond va a estar con su eh, propiedad o su valor en false. Dentro tenemos la instancia de cada, la creación de la instancia de cada uno de los elementos view. Y vamos a sobrescribir, o hemos sobrescrito, dos de sus métodos, onStart y onStop los cuales van a ser muy útiles al momento de vincularse con un servicio y de realizar la desvinculación con el mismo. También tenemos el método o la, el evento listener, click listener tiempo, el cual me va a permitir obtener información a partir del botón que hemos definido en la interfaz. Vamos a iniciar con servicio iniciado activity. Para esto también previamente se ha creado un nuevo paquete dentro de nuestro paquete principal llamado servicios. Lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo servicio. Para eso vamos a dar clic derecho sobre el paquete de servicios y vamos a agregar un nuevo archivo. Este archivo tendrá el nombre de servicio iniciado. ¿Por qué no creamos un servicio desde el menú eh, de nuevo? Bien, porque de esa manera, de esta manera, vamos a realizar eh, todo el procedimiento de la creación, definición y registrar el servicio en la aplicación. Bien, una vez que tenemos ya creado nuestro archivo, lo primero que tenemos que hacer es extender de la clase Service. Noten aquí que existen diferentes clases eh, del tipo llamada servicio. La que nosotros vamos a necesitar es la que proviene del paquete android.app. Al realizar esto, marca un error. Esto es debido a que necesitamos implementar uno de los métodos eh, obligatorios dentro de la clase servicio y es onBind. Como se comentó en la teoría, este es el único método obligatorio. Y en este caso, al tratarse de un servicio iniciado, no vamos a necesitar regresar ningún elemento. Por lo tanto, el método onBind va a regresar eh, nulo, tal y como se tiene definido en, esta, en este momento. Bien, vamos a necesitar también sobreescribir alguno de sus métodos lo podemos hacer en la parte de abajo y el método onBind que quede eh, en la parte superior como es costumbre tenerlo en, esta en este caso bueno se sobrescribirán los métodos onCreate y onDestroyed on y onStartCommand de la clase service también vamos a necesitar crear una clase asíncrona la cual permita realizar las funciones en segundo o en, en un hilo eh, secundario el servicio va a trabajar en segundo plano y va a estarse comunicando con esta clase asíncrona Necesitamos sobreescribir es sobre su método background y vamos a sobreescribir sus demás métodos, onPreExecute, onProgressUpdate y un nuevo método llamado onCancel. método onCanceled, el cual aparece en esta parte y no se había mencionado por eso comento que es nuevo eh, es nuevo para el tema de eh, asintas me va a permitir identificar cuando una clase eh, la cual hereda de asintas es cancelada es decir se destruye y se eh, impide que siga trabajando en segundo plano bien una vez que ya tenemos definidos estos eh, estos métodos y la clase asintas ahora vamos a crear una nueva propiedad de la clase asintas esta va a ser utilizada como comentaba en el servicio y va a comunicarse con la con el asintas para obtener cierta información dentro del método onCreate recordemos que onBind eh, va a regresar null, ya que nosotros no estamos implementando ninguna funcionalidad y no queremos que sea un servicio vinculado. Regresamos entonces al método onCreate. Aquí lo único que vamos a hacer es, eh, en primer lugar, enviar un mensaje TOAS al usuario. Este mensaje TOAS lo único que dirá es Servicio Iniciado. Aunque los servicios se caracterizan por no tener una interfaz de usuario definida, sí pueden hacer uso de los mensajes TOAS. También vamos a crear la instancia de la clase AsintasHora que hemos definido como propiedad en la clase de arriba. En este punto no vamos a ejecutar la clase, únicamente la estamos creando. Como se comentó en la parte teórica, el método onCreate sirve para poder inicializar algunos, eh, algunas propiedades que tengamos pendientes por inicializar para que posteriormente dentro del método onStartCommand se haga uso de ellas. Vamos a pasar al método onDestroy. Eh, de igual forma como en la clase onCreate hemos mandado un TOAS, aquí también vamos a enviar un TOAS el cual le informe al usuario el servicio ha sido destruido. Recordemos que en el caso de los servicios iniciados, eh, una de sus características principales es que el servicio seguirá corriendo y seguirá realizando su función en segundo plano eh, sin la necesidad de que el usuario interactúe con él hasta que el servicio sea destruido o termine de realizar la tarea que tiene encomendada en este caso la tarea que va a tener encomendada es mostrar cierta información la cual se esté eh, realizando a través de la clase asintas hora cuando nosotros decidamos que el servicio deje de mostrar los elementos o cierta hora a través de la clase asintas nosotros tendremos que destruir este servicio Dentro del de método onStartCommand vamos a ejecutar la clase a cintas hora únicamente. vamos a enviar absolutamente nada como parámetro en el método execute y para que deje de marcar este error y funcione adecuadamente, vamos a pasar la línea de return después de la ejecución de la clase cintas ahora. Bien, también dentro del método destroy algo que se me pasaba a comentar es que al momento de que pase por destroy vamos a detener las cintas. Para eso eh, de la clase asintas, ahora vamos a invocar al método cancel, el cual va a recibir como parámetro un valor de tipo boolean. En este caso, indicándole que sí queremos cancelar el hilo asíncrono. Vamos a pasar ahora a definir la funcionalidad de la clase asintas. Eh, dentro vamos a crear primero eh, tres propiedades. La primera va a ser de tipo date format. Posteriormente vamos a crear una propiedad de tipo string, la cual tendrá el nombre de hora, y por último una propiedad de tipo boolean que tendrá el nombre de mostrar, mostrando. Bien. Dentro del método background lo que vamos a hacer es un ciclo el cual mientras mostrando tenga el valor de true, o sea, verdadero, nosotros vamos a obtener la hora del sistema. Para eso en nuestro ex, nuestro string llamado hora, vamos a obtener esta información mediante date format. Únicamente creamos una nueva fecha y dentro de un bloque try lo que vamos a hacer es publicar el resultado a través del método publish progress recordemos que dentro de DoInBackground no podemos hacer eh, uso o no podemos interactuar con la interfaz de usuario para que tenga un poco más de eh, sentido este método DoInBackground y no muestre repetidamente la hora y podamos visualizarlo vamos a dormir el hilo Van a ser 5000 milisegundos los que duerman. Como no vamos a sobreescribir el método onPostExecute, lo único que hacemos es retornar null. Bien, dentro de on pre execute es decir, antes de que nosotros podamos eh, realizar la tarea en segundo plano, le debemos dar un formato a este dateformat que hemos definido como propiedad de clase. En este punto, en el DoivaChrome, nosotros hacemos uso de él, pero no hemos definido cuál va a ser el formato que queremos mostrar dentro del TOAS que informará al usuario. Para eso vamos a crear un nuevo objeto, vamos a inicializar el date format a través de la clase simple SimpleDataFormat. Vamos a indicar que tenga un valor de horas, minutos y segundos. En este punto también la propiedad mostrando Vamos a asignarle el valor de true para que al momento de entrar a doInBackground lo haga de manera indefinida. En un progress update lo único que vamos a realizar es mostrar el Toast que comentaba, el cual eh, va a mostrar la hora que está tratando de comunicar el método doInBackground mediante publishProgress. Por último, dentro del método onCanceled, lo que tenemos que hacer es cambiar el valor de la propiedad mostrando, que cambie a false, para que no se siga repitiendo el ciclo y podamos terminar nuestro servicio. Bien, esto es todo lo que tenemos que implementar dentro de la clase servicio iniciado, la cual extiende de service. Vamos a pasar ahora a nuestra actividad. Y vamos a incluir código dentro de los métodos onClick de cada uno de los botones. Para poder iniciar el servicio dentro del de onClick de Listener, click Listener Iniciar, vamos a crear un nuevo intent. Este nuevo intent, al igual que cuando nosotros vamos a lanzar una actividad, debe contener el nombre de la clase que está solicitando lanzar el elemento y el nombre del elemento el cual quiere ser ejecutado. En este caso sería Servicio Iniciado Activity. Y el nombre de la clase que queremos ejecutar o lanzar eh, sería Servicio Iniciado. Bien. Como recordamos en la parte teórica al iniciar este curso, cuando se habló de los servicios, los servicios deben de ser iniciados con el método StartService. De otra forma, eh, causaría algún error al momento de intentar iniciar este intento. Ahora, dentro del método OnClick del botón de tener servicio, lo que vamos a hacer es exactamente eh, lo mismo, crear un objeto intent. De hecho, podemos copiar el intent que hemos creado en la parte de arriba, pero como vamos a detener el servicio, debemos invocar el método stop service. De igual forma, lo único que se tiene que hacer es enviar como parámetro el objeto intent creado en la parte de arriba el cual ya incluye el nombre del servicio el cual queremos que sea detenido bien lo único que falta por hacer es probar esta aplicación aún no está funcionando la segunda opción que es la de servicio vinculado vamos a probar primero la de servicio iniciado ya tenemos aquí en nuestro emulador la aplicación de servicios vamos a seleccionar únicamente la primera opción eh, la segunda, como comentaba, no tiene ahorita ninguna funcionalidad implementada más que la de mostrar la interfaz eh, y no responderá a ningún clic. Los elementos, el elemento button y el elemento text view, bueno, no mostrará información. Vamos a presionar servicio iniciado. Muestra aquí la interfaz. Tenemos nuestros dos botones. Iniciar servicio y detener servicio. Vamos a iniciar el servicio. Bien aquí salió algún problema tenemos nuevamente presionamos y, ok la aplicación se ha detenido vamos a revisar el log en este caso aquí me está marcando el error que se está teniendo vamos a dirigirnos al error y bien aquí está el problema eh, como comentaba, eh, el método StartActivity no sirve para poder iniciar un servicio. Se ha de ver colado al momento de estar tecleando eh, el método que nosotros necesitamos, es StartService. Este es el adecuado. Aprovechando que estamos en esta parte y debido al problema que se está suscitando, recuerdo en este momento que no hemos definido... Dentro del archivo Android Manifest el servicio, no lo hemos declarado. Vamos a abrir el archivo Android Manifest. Efectivamente, cuando nosotros creamos un servicio de manera manual, al igual que las actividades, eh, estos servicios no se agregan al archivo Manifest, por lo tanto, eh, no pueden ser identificados. Para poder agregar o registrar un servicio, lo único que tenemos que hacer es agregar un elemento service. En este caso, eh, si se dan cuenta, ya me eh, realiza la sugerencia de que, se debe ser, de que debe ser agregado el servicio que tenemos, eh, la clase con ser, que extiende de service, cuyo nombre es servicio inicial. Vamos a agregarle otra de sus propiedades, eh, las cuales me va a permitir definir si mi servicio se encuentra habilitado. Por default, esta propiedad se encuentra en true, únicamente es para ejemplificar que nosotros podemos deshabilitar un servicio eh, desde nuestro archivo android manifest bien aquí está una vez ya declarado el servicio también dentro de nuestro archivo android manifest vamos a proceder a eh, instalar nuevamente la aplicación en el emulador para ver si en esta ocasión ya con la corrección que se ha hecho en la clase servicio iniciado activity que como comentaba no se debe utilizar el método start activity se debe utilizar el método start service debido a que tienen un nombre similar eh, bueno hubo ahí una confusión al momento de seleccionar uno de los métodos y vamos a ir a nuestro emulador para ver si ya podemos eh, utilizar este servicio bien aquí está el toas de servicio iniciado ya se está ejecutando y en esta ocasión, cada 5000 milisegundos ap aparecerá un nuevo TOAS, es decir, cada 5 segundos aparecerá un nuevo TOAS con la hora eh, actual. Noten cómo en esta parte se muestra que se ha han pasado 5 segundos, ahorita mostrará 35, posteriormente mostrará un TOAS con 19, 22, 40. Y este TOA seguirá siendo, se seguirá mostrando incluso si nosotros salimos de esta actividad la cual inició el servicio. Esto es debido a que nuestro servicio no se encuentra vinculado, por lo tanto, no está atenido a la actividad que lo inició. Para que nosotros podamos eh, detener este servicio y que deje de mandar los mensajes TOA's, lo que tenemos que hacer es presionar el botón, bueno, regresar en este caso a nuestra actividad y presionar el botón de detener servicio. Al momento de presionarlo, se nos, se nos mostrará un toas en pantalla. Recordemos que lo tenemos implementado en el método onCancel del Asintas, el cual dirá eh, servicio destruido. Aquí lo tenemos y podemos salir de nuestra aplicación ya para poder eh, iniciarlo nuevamente al volver a presionar el botón bien pasemos ahora a la implementación del servicio vinculado vamos a desplegar hacia abajo esto vamos a abrir nuestra vista de proyecto y vamos a crear una nueva clase en el paquete de servicios. Nuevamente vamos a utilizar un Java Class. Eh, también tenemos la opción de agregar un nuevo componente a nuestra aplicación. Dando clic derecho. En la parte de abajo, noten cómo eh, aparece la opción de Service y Service. Solo que en esta ocasión también lo vamos a hacer con Java Class. La clase se llamará Servicio Vinculado. y de igual forma deberá extender de la clase service. Nuevamente se nos va a solicitar que implementemos el método combine. Solo que en esta ocasión si vamos a hacer uso de este método para poder comunicar información entre mi servicio y el componente que lo inicie. Antes de pasar a implementar alguna funcionalidad, vamos a incluir también el servicio dentro del archivo Android Manifest. Aquí lo que podemos hacer es copiar y pegar el mismo Tag Service que, hemos, que tenemos en la parte de arriba o eh, agregar uno completamente desde cero. Aquí tenemos ya los dos servicios, servicio iniciado y servicio vinculado. También vamos a incorporarle su propiedad enable, la cual tendrá un valor de true. Y ahora ya podrá ser reconocido por el sistema operativo. Cerramos el archivo Android Manifest y vamos a trabajar de lleno con la clase eh, servicio vinculado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es eh, crear un objeto de tipo eh, iBinder. Este es el que me va a permitir realizar la comunicación o eh, establecer el puente entre el componente y este servicio. Para eso vamos a necesitar crear una nueva clase. Aquí antes de poder definir o instanciar este objeto binder, vamos a crear de manera interna una nueva clase que le daremos el nombre de myBinder. Esta clase va a extender de binder la clase por default para poder realizar la comunicación entre dos elementos y dentro vamos a crear un método el cual va a regresar una, eh, una instancia de servicio vinculado. Este método como ya es costumbre siempre que regresamos una instancia de una clase eh, de la cual estamos implementando, se llamará getService. Bien, de esta manera vamos a poder inicializar mi objeto iBinder a través de la clase. Mi binder. Vamos a sobreescribir eh, dos de los métodos de la clase Service. Ya tenemos onBind. Vamos a sobreescribir también el método onDestroyed nuevamente, igual que en el ejercicio anterior. Y vamos a sobreescribir el método onStartCommand. Aquí lo tenemos. Bien. Lo único que vamos a hacer dentro del método onBind es en vez de retornar un null, vamos a retornar el mismo objeto IBinder creado en la parte de arriba. Dentro del método onDestroy, una vez que nuestro servicio sea desvinculado previamente y posteriormente destruido, vamos a notificarle al usuario que el servicio ha sido destruido. Algo muy parecido a lo que hicimos en el servicio iniciado. Dentro del de método onStartCommand, vamos a definir cómo el servicio va a poder ser tratado al momento de ser eh, creado o instanciado. En este caso, vamos a tomar una de las propiedades que se tienen, que es Start Stake. Esta propiedad me está indicando que mi servicio eh, va a poderse crear y destruir automáticamente cuando desde el componente que fue iniciado y vinculado se desvincule de él. Es decir, al momento de que se desvincule de la actividad del cual lanzar el servicio. El servicio será destruido de manera automática. Vamos a tener eh, otro método dentro de nuestro servicio vinculado, el cual va a ser utilizado por la clase o el componente que se vincule a él. Este va a ser el método getTimeStop. Lo que vamos a hacer aquí es algo muy parecido a lo que hicimos en el servicio iniciado. Vamos a obtener una hora o una, eh, un, un momento en nuestro, en nuestro dispositivo. Vamos a plasmarlo en el text view de la interfaz. Solo que de, en este caso no va a ser de manera automática con el asintas. Nosotros vamos a tener que solicitar esta esta hora o este dato a través del botón también debemos definir un formato para la fecha que estamos obteniendo Y vamos a obtener la información del sistema por último lo que tenemos que hacer es retornar este string llamado hora para que desde nuestra actividad podamos plasmar eh, obtener la información y plasmarla en nuestro text view bien pasemos ahora a nuestro activity a diferencia de este servicio vinculado eh, el activity de servicio vinculado tiene más eh, funcionalidad que el anteri la anterior actividad de servicio iniciado lo que vamos a hacer aquí bueno ya tenemos nuestros elementos view el text view el button y este boleano que me va a permitir definir si me encuentro en este momento vinculado al servicio, lo que voy a hacer en primer lugar es crear eh, una, un, eh, una propiedad la cual me va a permitir definir cuando me conecte y cuando me desconecte del servicio. Era de tipo service connection. Y para poder ser instanciada vamos a tener que sobreescribir dos de sus métodos, los cuales de manera automática, bueno, podemos ver ya aparecen en esta parte. Un Con service connected lo que me va a indicar o va a ser invocado cada vez que nosotros nos vinculemos a un servicio. Service Disconnected me va a comunicar cada vez que nosotros hagamos una desvinculación con el servicio con el cual estamos, est estamos trabajando. También vamos a necesitar implementar eh, funcionalidad dentro del método OnStart y OnStop. Cada vez que pasemos por el método OnStart, nosotros vamos a hacer la vinculación con el servicio creado, el servicio eh, vinculado que hemos puesto anteriormente o añadido anteriormente a nuestro proyecto. De igual forma como se hizo con el servicio iniciado, se debe de crear un objeto intent, se debe de indicar el servicio el cual quiere eh, iniciarse y en este caso también vincularse. Y no vamos a cometer el mismo error que hace rato con el método start service. Vamos a asegurarnos que sea startService el que se utiliza. Y enviamos como parámetro el intent creado. Dentro del método onStop, lo que vamos a hacer es preguntar en primer lugar eh, por la propiedad bound si nosotros estamos conectados, cada vez que pasemos por OnStop, vamos a realizar la desvinculación con el servicio, cambiar el valor de Service bond y la aplicación o la actividad podrá cerrarse sin ningún problema. Si no se está desvinculado del servicio en ese momento, entonces vamos a lanzar un TOAS únicamente indicando al usuario que el servicio no se encuentra vinculado y entonces no va a haber ningún problema al momento de salir de la aplicación. Aquí preguntamos por el valor de service bond y con el método unbind service lo que vamos a necesitar es o lo que vamos a, a, a especificar es que no queremos seguir vinculados a un servicio. Le debe de pasar como parámetro, en este caso, la propiedad ServiceConnection que hemos inicializado en la parte de abajo. Y en este punto me doy cuenta que hemos invocado el método incorrecto dentro del método Start. No se debe utilizar el método StartService, ya que al necesitar que sea un servicio vinculado, debemos utilizar el método BindService para que se logre identificar o se logre eh, definir en este caso que vamos a realizar la vinculación con el servicio y no únicamente queremos que se ejecute y realice sus tareas de manera independiente el método bind service en este caso no únicamente recibe como parámetro el intent también recibe como parámetro el, el objeto service connection creado en la parte de abajo y va a recibir eh, la manera en la cual va a ser iniciado el servicio. Con Bind AutoCreate nosotros eh, nos deslindamos completamente y no nos debemos preocupar por cómo se hace la vinculación con el servicio. Automáticamente se crea la interfaz o el puente entre estos dos elementos o componentes de una aplicación. Y empieza su comunicación eh, cuando nosotros presionemos el botón. Bien, ahora sí, ya tenemos bien definidos el método onStart y onStop. Eh, lo único que tenemos que hacer posteriormente aquí es cambiar el valor de serviceBound. Y como comentaba también hace rato, Vamos a enviar un TOBAS para informarle al usuario que ya no se encuentra vinculado con el servicio. Que vamos a hacer dentro del de método on-click eh, de nuestro botón cada vez que presionemos en este caso el botón lo primero que tenemos que cerciorarnos es que nos encontramos vinculados o la actividad se encuentra vinculada al servicio para eso vamos a utilizar nuevamente la propiedad service Vault, y una vez que estamos seguros que existe una comunicación entre estos dos componentes vamos a agregar el tiempo que me devuelve el método gettimestamp de mi servicio aquí vamos a necesitar crear una propiedad más dentro de mi clase para que pueda ser utilizada dentro del método onClick. Como comentaba, debemos invocar al método gate -stop. Aquí hay un error, es con m, también vamos a ir a nuestro servicio vinculado y agregarle la m. Y por último, en esta parte, para que se note cada vez que estamos obteniendo una nueva hora, vamos a agregar un salto de línea. Bien, por último, falta definir los dos métodos eh, de nuestra propiedad Service Connection. Cada vez que nosotros o que el servicio, mejor dicho, se conecte a esta actividad vamos a necesitar crear la interfaz. Esto se logra obteniendo una instancia de service, eh, del servicio vinculado, de la clase servicio vinculado, eh, del objeto MyBiner. Hasta este punto nosotros en ningún momento hemos instanciado esta propiedad de servicio vinculado. La estamos utilizando dentro del método onClick, pero en ningún momento la hemos instanciado. Aquí adentro de onServiceConnection o Connected vamos a realizar este, este objeto, vamos a crear. Y para terminar vamos a cambiar el valor de service -bound a true. ¿Qué vamos a realizar cuando el servicio sea desvinculado de nuestra actividad? Únicamente cambiar la propiedad de service -bound a falso. Y con esto estamos terminando la implementación de servicio vinculado a activity. Tenemos ya todo creado también en servicio vinculado, la clase que extiende de service. Y tenemos ya también incorporado nuestro servicio al archivo Android Manifest. Por lo tanto, no debería de dar ningún error. Vamos a probar la aplicación. Aquí tenemos ya la aplicación nuevamente ejecutándose. Ahora ya tenemos las dos funcionalidades en nuestra aplicación. Vamos a presionar servicio vinculado. Aquí está el botón para obtener el tiempo. En este punto se supone que nuestro servicio ya debe encontrarse vinculado con la, la actividad. Para poder verificarlo vamos a presionar el botón de obtener tiempo. Aquí aparece la hora, minutos, segundos y milisegundos eh, en el cual fue obtenido. Si volvemos a presionar, bueno, podemos ver cómo es agregado cada uno de estos tiempos a nuestro TextView. Si salimos... De manera automática el servicio debe de ser desvinculado de nuestra actividad. Se muestra el, el ToA de servicio destruido y esto es porque recordemos que con los servicios vinculados eh, no pueden eh, vivir o el servicio no puede vivir eh, si la actividad es destruida o pasa eh, a no ser visualizada. Content Provider un content provider no es más que el mecanismo proporcionado por la plataforma Android para permitir compartir información entre aplicaciones. Una aplicación que desee que todo o parte de la información que almacena esté disponible de una forma controlada para el resto de aplicaciones del sistema deberá proporcionar un content provider a través del cual se pueda realizar el acceso a dicha información. Este mecanismo es utilizado por muchas de las aplicaciones estándar de un dispositivo Android, como por ejemplo la lista de contactos, las aplicaciones de SMS o el calendario y agenda. Esto quiere decir que podríamos acceder a los datos gestionados por otras aplicaciones desde nuestras propias aplicaciones Android haciendo uso de los content provider correspondientes. Vamos a iniciar el ejercicio práctico de Content Providers. Para este ejemplo vamos a necesitar crear dos aplicaciones las cuales me permitan realizar el almacenamiento y gestión de datos. En una de ellas se va a poder guardar información que en otra aplicación estemos ingresando. Para esta ocasión vamos a iniciar con la parte del proveedor, el cliente. El proyecto lo hemos nombrado como Content Provider App. La siguiente aplicación tendrá el nombre de Content Provider Cliente App. Vamos, eh, en esta parte, bueno, ya tenemos agregado cierto código. Únicamente hemos añadido un TextView, un Edit Text y un Button. Esto dentro de un Linear Layout. Si vemos un poco la parte de la interfaz, vamos a poder notar que no tiene eh, absolutamente nada diferente a lo que estamos acostumbrados. Simplemente es una visualización eh, una aplicación la cual me va a permitir ingresar datos dentro de mi aplicación como comentaba anteriormente eh, vamos a tener otra aplicación en la cual únicamente se van a mostrar los datos es decir la otra aplicación se va a encargar de consumir lo que esta aplicación esté guardando aquí tenemos nuestro edit text nuestro text view y nuestro elemento botón bien Vamos a pasar ahora a la parte de la funcionalidad. Antes de modificar el archivo mainactivity.java, vamos a agregar un nuevo archivo dentro del paquete de nuestra aplicación. Este archivo tendrá el nombre de miProvider, es una nueva clase Java. Esta clase, eh, como su nombre lo indica, va a heredar o va a extender de la clase Content Provider. Bien, al iniciar, podemos notar cómo eh, automáticamente marca un error al extender de Content Provider, y esto es debido a que nosotros necesitamos implementar cinco métodos eh, que la clase contentprovider provee oncreate query update delete e insert también vamos a necesitar sobrescribir el método gettype vamos a dar eh, clic aquí en el nombre de la clase podemos hacerlo de dos formas presionando el foco e implementando los métodos o bien seleccionando eh, dando clic derecho en la aplicación y yendo a la sección de generar código vamos a hacerlo desde aquí para que sea más sencillo estamos clicando ok vamos a cerrar el panel ya que en este momento no vamos a necesitar eh, estar navegando entre archivos vamos a trabajar arduamente con el archivo mi provider bien antes de pasar a implementar la funcionalidad de cada uno de estos métodos, anteriormente dije que eran cinco, no son cinco, son seis. OnCreate, Query, GetType, Insert, Delete y Update. Eh, como comentaba, antes de pasar a realizar la implementación, vamos a definir una serie de eh, propiedades las cuales vamos a necesitar a lo largo de toda la implementación de la clase Mi provider. De igual forma vamos a crear una clase estática, una clase interna estática dentro de mi provider, la cual va a heredar de Open helper Si recordamos un poco el tema de bases de datos, bueno, eh, SQLiteOpenHelper me va a permitir crear las bases de datos y administrarlas de manera adecuada. Empecemos entonces con nuestras variables. Vamos a definir un string. El cual tendrá el nombre de Provider Name. Este va a ser el nombre de nuestro proveedor de contenido. Debemos tener especial cuidado al dar este nombre, ya que va a ser utilizado eh, por esta aplicación que estamos creando, la aplicación de Content Provider App, y va a ser también utilizado por la clase o por la aplicación, mejor dicho, Content Provider Cliente App. Vamos a utilizar el nombre del paquete de nuestra aplicación com.omnius.contentProvider. De hecho, lo voy a copiar y voy a pegarlo en su interior. Y lo único que voy a agregar es el nombre de mi clase. Es obligatorio que el nombre del proveedor sea igual al nombre completo de la clase. No, no es obligatorio yo podría incluso poner aquí com.example.contentproviderapp y es completamente válido siempre y cuando en todos lados sea utilizado el mismo nombre. De, para evitar problemas, por eso hemos definido este, esta variable como estática y final, porque va a ser utilizado aquí y en otros lados. también vamos a definir otra, eh, otro elemento, un string. Este tendrá el nombre de URL, y lo que, va, y lo que vamos a hacer aquí en esta, eh, en esta variable es tomar el provider name que hemos definido en la parte de arriba y vamos a crear una estructura de URL o de URI. Todos los content provider eh, se identifican o los, conte, o los proveedores de contenido se identifican por iniciar por la, con la eh, autoridad content. Lo único que hacemos aquí es concatenar, en este caso, el, el nombre del proveedor que hemos definido en la parte de arriba, eh, a la palabra content dos puntos diagonal diagonal y vamos a utilizar un, una palabra reservada llamada, eh, aquí se llama CTM, CTA. Eh, más adelante vamos a ver de qué se trata esta palabra y por qué la estamos utilizando. Una vez teniendo este, este string definido, vamos ahora a crear un objeto de tipo URI. El objeto de tipo URI me va a permitir hacer un parseo, crear una URI a través de la URI del proveedor, encapsulando el string que tenemos definido en la parte de arriba. Vamos a ponerle como nombre Content URI y vamos a realizar. Su conversión a través del método parse, pasándole como parámetro el string URL. Bien, ahora vamos a definir también una variable estática y final. Será de tipo entero y vamos a llamarle Uricode. Tendrá el valor de 1 y este va a ser un identificador para el código o va a ser un identificador del URI con el cual vamos a estar trabajando. Bien, ahora vamos a crear otra propiedad de igual forma estática y final del tipo URI Matcher. Android proporciona una clase en este caso llamado UriMatcher, la cual tiene la capacidad de interpretar eh, determinados patrones en una URI. Esto no se no será útil, eh, bueno, esto nos va a ser útil para poder determinar, por ejemplo, si una URI eh, permite o va a hacer referencia a una tabla genérica, es decir, al contenido de una tabla en general, o va a ser referencia a un registro en específico. A través de algún elemento ID o la propiedad ID de ese elemento que queremos obtener. Eh, también me va a permitir obtener elementos a través del método match, realizar la comparación entre elementos URI y eh, con los que yo tenga definido en mi clase. Vamos a ponerle como nombre a este URI Matcher. Matcher de igual forma, bien. Y aquí, bueno, me está pidiendo forzosamente que sea inicializado. Nosotros no lo vamos a inicializar en esta parte, vamos a dejar no el error. Porque lo vamos a eliminar ahorita, pero vamos a realizar la inicialización a través de un bloque estático, en el cual, bueno, vamos a definir eh, en ese mismo momento los valores eh, o parámetros permitidos, eh, en este caso por URIs. Por último, para terminar con las propiedades estáticas y finales, vamos a crear, eh, bueno, este no va a ser final, únicamente va a ser estática un elemento hashMap. Este elemento eh, va a recibir dos interfaces de tipo string. Vamos a dar el nombre de value y lo que me va a permitir este es, bueno, posteriormente conforme vayamos eh, adentrándonos en el código, eh, va a ser necesario para realizar la consulta de la información a la base de datos. Vamos a eliminar el error que tenemos aquí al no estar inicializando nuestro objeto Urimacher. Para eso, vamos a definir un bloque estático. Este bloque estático lo único que me va a permitir es instanciar el objeto UriMatcher creado en la parte de arriba. falta la palabra new y vamos a agregar eh, para este caso cada uno de los uri que van a ser permitidos por nuestro content provider esto se hace a través del método add uri vamos a utilizar el provider name eh, vamos a iniciar con la ruta eh, con la cual nosotros vamos a acceder a nuestro contenido de eso se trata. El, las letras CTE son las rutas o las iniciales de la ruta con la cual nosotros vamos a poder localizar la información dentro de nuestro proveedor de contenido. Y vamos a incorporarle también el ID único de nuestro URI. Vamos a utilizar el URI Code. De igual forma, vamos a pegar esta parte y lo único que vamos a hacer es agregar en la ruta eh, una diagonal y un asterisco la primera uri me va a permitir identificar que se obtengan todos los elementos o bueno en este caso algún elemento en específico de mi tabla y la segunda que se obtengan todos los elementos específicos en este caso en el primer elemento del uri eh, realmente no lo vamos a utilizar para no hacer un poco más largo este ejercicio ya que si sí contiene bastante información pero en el otro eh, sí vamos a realizar o sí vamos a utilizar bien ahora eh, una vez definida esta parte vamos a empezar a definir las propiedades que vamos a utilizar para crear nuestra base de datos lo primero que debemos tomar en cuenta es que se debe de crear un objeto de tipo SQLite database también vamos a necesitar definir eh, el nombre de la base de datos De igual forma el nombre de la tabla. Para este ejercicio eh, únicamente vamos a guardar nombres, eh, nombres de cualquier tipo o strings únicamente para ser más específicos. Vamos a quitarle la palabra private para no hacerlos tan largos las definiciones. Eh, como vimos en la parte de base de datos, también vamos a necesitar definir una versión eh, de la base de datos. Esta versión, bueno, es va a ser la versión 1, y vamos a crear de igual forma nuestro string. para definir la consulta o eh, con la cual vamos a crear, o eh, la línea con la cual vamos a crear nuestra base de datos. Bien, esta va a ser la estructura de nuestra tabla. La tabla se va a llamar names. Eh, va a tener un valor id, que el cual va a ser eh, un valor integer primario y autoincrementar. Como único elemento extra, vamos a tener un nombre, el cual es de tipo text, el cual no va a poder ser nulo, es decir, no vamos a poder ingresar o insertar alguna propiedad sin este elemento. Bien. Vamos a proceder entonces a crear la clase estática. Esta clase se llamará DatabaseHelper. Va a extender de Lite OpenHelper y vamos a necesitar sobreescribir dos de sus métodos, los cuales eh, ya me está pidiendo aquí para poder eliminar el error. OnCreate y onUpdate. También vamos a necesitar eh, implementar su, eh, su constructor, vamos a recibir únicamente como parámetro el contexto. Recordemos que. El método constructor recibe como parámetro un contexto, el nombre de la, eh, de la base de datos y la versión con la cual estamos trabajando. Este cursor factory siempre lo estamos pasando en nulo, eh, el null que estamos agregando, ya que nosotros no necesitamos enviar la información extra a, nuestra, a la creación de la base de datos. Ahora, dentro del método onCreate, eh, no me voy a detener mucho en esta parte, lo único que vamos a hacer es ejecutar la consulta, en la cual me va a permitir crear la tabla. Y dentro del método onUpgrade, de igual forma vamos a ejecutar la consulta que permita actualizar la información de la tabla, eliminarla y volver a crearla. Recordemos, no, se de, eh, no nos debemos olvidar de invocar el método create aquí nuevamente. Si no, la, la base de datos no se podría crear de nuevo. Bien, ya tenemos entonces nuestra estructura, nuestra clase que implementa la base de datos. Es demasiado sencillo. Aquí no necesitamos, o por cuestión de eh, agilizar un poco el proceso de la creación. En la base de datos no estamos definiendo constantes como en el ejemplo anterior. Es una tabla muy sencilla, una base de datos muy sencilla, útil para lo que necesitamos. Bien, vamos a pasar ahora eh, a definir la funcionalidad de cada uno de los métodos de la clase Content Provider, los que hemos sobrescrito. Vamos a iniciar con el método onCreate. Eh, ya que tenemos definidos todos los miembros o todas las propiedades necesarias para nuestro nuevo content provider. Ahora eh, toca implementar eh, los métodos. El primero va a ser onCreate, como ya he comentado anteriormente. En este método lo que vamos a hacer es eh, limitarnos a simplemente crear e inicializar nuestra base de datos a través de su nombre, de la versión, eh, y eh, a partir de ellos o, bueno, utilizar la clase Database Helper que hemos creado en la parte de arriba. Iniciemos entonces con esta parte. Vamos a crear un nuevo contexto y vamos a crear una nueva instancia de Database Helper. Recordemos que su constructor recibe como parámetro un contexto. Bien, esto es lo único que vamos a hacer. La, eh, aquí llega la parte interesante, eh, es el método query. Este método recibe como parámetro eh, una URI, también recibe como parámetro una lista de nombres de columna, un criterio de selección, una lista de valores para las variables utilizadas dentro del criterio y un criterio ordenado o un, eh, una forma de ordenar los elementos con los cuales vamos a retornar. Todos estos datos son análogos a los que se han comentado cuando se trató el tema de las consultas en, eh, en la base de datos o en la creación de base de datos en SQLite para Android. El método query se, se debe devolver o devuelve en este caso los datos solicitados según la URI indicada, la que nosotros hemos definido en la parte de arriba. Los criterios de selección y de ordenación eh, son pasados en la parte de arriba como parámetro. De esta manera, si la URI hace referencia, por ejemplo, a un nombre en concreto por su ID, que no va a ser el caso de este ejemplo, eh, entonces este, este método debería ser el único eh, en devolver o debería ser eh, el que devuelva este único elemento como un registro. Si por el contrario es un acceso genérico a la tabla como lo que vamos a hacer aquí, eh, en este caso la tabla de nombres, habrá que realizar la consulta en SQL correspondiente a la base de datos. Respetando todos los criterios que tenemos eh, como parámetros en la parte de arriba. Para distinguir entre los diferentes tipos de URI posibles, tenemos, eh, debemos utilizar, como ya se ha indicado, en el objeto URI Matcher, utilizando su método match. Si el método o el tipo devuelto por el método es igual que la URI, entonces vamos a sustituir el criterio de selección por uno que acceda a la tabla de nombres para devolver todos los elementos. Una vez hecho esto, eh, ya solo va a quedar implementar o realizar la implementación de la consulta a la base de datos mediante el método Query. En, el método Query, bueno, pertenece a SQLite Database. Esto es sencillo ya que los parámetros son análogos a los recibidos eh, de igual forma en el método Query del Content Provider. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. Vamos a crear primero un objeto de tipo SQLite Query Builder. Aquí lo tenemos. Y vamos a indicarle a nuestro Query Builder el nombre de la tabla. A la cual vamos a estar haciendo referencia. Como únicamente tenemos una tabla, entonces no va a haber mayor problema. Vamos a hacer un switch aquí en esta parte para poder utilizar el objeto URI MATCHER, como mencionamos hace un momento. A través del método Match, vamos a verificar que la URI que está entrando como parámetro sea igual a la que nosotros tenemos definida en la parte de arriba. Aquí es en donde vamos a utilizar el HashMap eh, Value en la parte de arriba. Realmente no estamos enviando, no le estamos agregando ninguna información. Es decir, nosotros vamos a necesitar que devuelva completamente todos los elementos que se tengan en la tabla. Por eso a este elemento hashMap no le estamos agregando ningún valor. Únicamente lo estamos definiendo porque se requiere como parámetro. En dado caso de que nuestra URI que está entrando en la parte de arriba como parámetro no coincida con lo que nosotros tenemos definido en el URI Matcher, vamos a lanzar una excepción, un Illegal Argument Exception. Esta excepción lo único que va a decir va a ser URI desconocida. Y obviamente indicamos que URI es la que no estamos reconociendo. Bien, ahora también vamos a necesitar comprobar el tipo de ordenación con lo cual queremos mostrar la información. Este tipo de ordenación es eh, shot order. Si esta ordenación es igual a null o simplemente no tiene ningún tipo de ordenación. entonces lo que nosotros vamos a indicarle es que lo ordene por nombre bien por último eh, como vimos en la parte de arriba los resultados o como vamos a ver todos los resultados son devueltos en formato cursor eh, una vez exacte, eh, <coughs> perdón, una vez eh, más exactamente igual a como lo hace el método query de ese database es exactamente el mismo Criterio que hemos utilizado en las bases de datos, únicamente que he implementado en este caso en un content provider. Vamos a crear nuestro objeto de tipo cursor, lo vamos a llamar cursor y este va a ser llenado a través de nuestro query builder, realizando la ejecución del método query. recibe exactamente los mismos parámetros que el content provider por lo tanto aquí no debe de haber ningún problema Bien, aquí lo que estamos haciendo es notificando de la URI en este caso que estamos utilizando. Lo único que tenemos que hacer es obtener el contexto, bueno, a obtener del contexto el counter resolver y enviar la URI. Aquí en vez de regresar null en esta parte, lo que tenemos que hacer ahora es regresar el objeto de tipo cursor que hemos creado en la parte de arriba. Bien, vamos a pasar al método get type al final de esta parte, ya que este método es un poco más complejo eh, que lo que hemos visto ahorita. Vamos a proceder con los métodos Delete y Update. Empezando con Update, bueno, eh, por su parte estos métodos, Update y Delete, son completamente similares al método query. La única diferencia que vamos a encontrar aquí es que en vez de devolver un objeto de tipo cursor, van a devolver un número o una cantidad de registros los cuales son afectados al momento de realizar estas operaciones. De hecho podemos ver en esta parte como por default están retornando nulo. Vamos a cortarlos y vamos a pegarlos también en la parte de arriba. Estos son, digamos que los métodos más sencillos ya que ya se tiene en la parte de arriba el query. Vamos a proceder entonces. Eh, lo primero que vamos a hacer es aquí crear un nuevo entero. Vamos a agregarle su valor por default en cero. Y de igual forma, vamos a hacer un switch. De hecho, podemos utilizar el mismo switch que tenemos en la parte de arriba. Si gustan, pueden copiar este mismo switch, pegarlo en la parte de abajo. Y lo único que va a cambiar en este caso es lo que sucede al momento de que se hace match la URI que está entrando como parámetro con alguno de los elementos URI Matcher que tenemos. Aquí lo único que vamos a hacer es agregar o eh, darle su contenido o agregarle un nuevo valor a la propiedad entera que tenemos definida en la parte de arriba llamada com. Aquí vamos a llamar a la base de datos y al método update. Vamos a pasarle como parámetro el nombre de la base de datos, los valores la selección y los argumentos bien aquí no es value es bien ah ok en esta parte no es update es delete por eso no, no coincidían los argumentos que estábamos enviando de igual forma entonces se envía la base el nombre de la de la tabla el string de selection y por último el arreglo de string selection args. Ahora sí, dentro en este caso de update, dentro del método update, bien, aquí le faltaba una una llave para poder eh, cerrar adecuadamente, no, no nos trajimos la, la llave completa o yo no copié la llave completa. Eh, bueno, una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es quitar entonces el cero que por default retornaba y retornar el elemento count definido en la parte de arriba. Ahora sí, vamos a copiar incluso el mismo código que tenemos dentro de delete, lo pegamos en esta parte, eh, también vamos a tener el count, y aquí en esta parte sí vamos a utilizar el método update de nuestra base de datos, en el cual sí va a recibir como parámetro el nombre de la tabla, el string selection. Eh, bueno, primero va los content values, el string de selection y el arreglo de strings. Por último, de igual forma debemos retornar este com que hemos creado en la parte de arriba. Vamos a proceder ahora con el penúltimo método, es el método insert. El método insert eh, sí es un poco diferente a lo que tenemos en la parte de arriba o lo que hemos hecho hasta este momento, aunque de igual forma no deja de ser sencillo. La diferencia de este método radica en que eh, se debe devolver en este caso una URI que va a hacer referencia a un nuevo elemento el cual se ha insertado en nuestra base de datos. Para ello, vamos a obtener el ID del elemento insertado como un resultado del método insert de eh, la clase sQLI Database. Posteriormente, vamos a construir una nueva URI mediante el método auxiliar eh, de Content URIs, el método WhiteHappenedID. Que recibe como parámetro la URI de nuestro content provider y el ID del nuevo elemento que hemos creado. Bien, vamos a empezar entonces. Eh, vamos a crear un elemento de tipo long. Le vamos a dar el nombre de row ID, ya que es realmente el ID de uno de, las, eh, de los eh, elementos o del nuevo eh, valor que vamos a insertar vamos a hacer referencia nuevamente a nuestra base de datos, pero en esta ocasión vamos a utilizar el método insert en lugar de delete o de update. Bien, tenemos que especificar el nombre de la tabla. Los content values en este... Perdón, el, el, número de el nombre de la columna a la cual estamos haciendo referencia no estamos haciendo referencia a una columna en específico. De hecho, estamos haciendo... Eh, vamos a insertar completamente en todas las columnas. Recordemos que nombre eh, es nulo o no puede ser nulo, mejor dicho. Y ID, al ser un valor autoincremental, pues no requiere realmente este, que nosotros lo indiquemos. Y por último, ahora sí, los valores. Aquí en valores es en donde nosotros vamos a enviar el nombre del elemento que queremos insertar. Vamos a, entonces a generar esta nueva URI del elemento insertado. Lo único que tenemos que preguntar es, que es si este raw id eh, es mayor a cero. Entonces quiere decir que si sí se pudo insertar. Creamos un nuevo objeto de tipo uri. Vamos a darle el nombre de uri. Eh, ese guión bajo nos permite identificar que, bueno, eh, como ya tenemos un uri, es como el disuri y el uri normal. Y a través del el método auxiliar, como comentábamos, de content uris. el método white id vamos a indicar nuestro content uri y el elemento id. ahora vamos a notificar de igual forma como se hizo en la parte de arriba al momento de obtener información. debemos notificar esto Y lo único que vamos a enviar como parámetro es la nueva URI seleccionada y un objeto de tipo ContentObserver. Nosotros no vamos a enviar este objeto eh, ContentObserver y debemos retornar en esta parte el URI creada. En dado caso de que el elemento ID eh, que se obtiene a partir del método insert no sea superior a cero. Entonces vamos a necesitar mostrar una excepción de tipo SQL Perdón, SQL exception únicamente. Y vamos a indicar este mensaje junto con el la URI que me está regresando en este caso. Bien, aquí lo que me está indicando me está marcando un error que todo esto debe de ser encapsulado en un elemento try y cache. Sin embargo, eh, esto no debe de ser necesario. En esta parte lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Si no podemos eh, o no podemos obtener el valor del nuevo objeto... Insertado, entonces lo único que vamos a hacer es mostrar esta excepción de tipo SQL excepción y vamos a retornar un valor nulo. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, por último, tan solo va a restar crear la implementación del método getType. Este método es utilizado para poder identificar el tipo de datos que devuelve el content provider. Este tipo de datos se expresa como un elemento MIME Type, al igual que hacen los navegadores web para determinar el tipo de datos que se están recibiendo tras una petición a un servidor. Bueno, este método funciona de la misma manera. Eh, identificar el tipo de datos que devuelve un content provider nos va a permitir o va a ayudar, por ejemplo, a que Android eh, logre determinar qué aplicaciones son capaces de procesar eh, dichos datos. Para este ejemplo, solo existirá eh, un tipo mine para cada entidad del content provider. Eh, en este caso, el content provider que estamos realizando o creando. Para, para cuando se devuelve una lista de registros con todos los nombres de la base de datos como resultado. Realmente, el método eh, getType no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es crear, en este caso, un switch y volver a utilizar el método match. Del de objeto URI Matcher. De esta manera nos estamos asegurando que el URI que está entrando como parámetro es igual a los que nosotros hemos definido y nadie más que los que tengan este, esta URI puedan acceder a la información. Recordemos que siempre vamos a realizar esta selección a través del de entero URI Code que tenemos en la parte de arriba. Y aquí vamos a utilizar un string, el cual es definido por Content Provider siempre que necesitemos obtener información de este tipo. bien, como se puede observar, eh, en este caso vamos a utilizar o, o utilizaremos una vez más el objeto uri como especificamos en la parte de arriba para poder determinar el tipo de uri que, se está, que está solicitando la información y en función vamos a devolver un tipo mime de este content provider. también vamos a necesitar definir un valor por defecto de igual forma eh, si es que la uri que está entrando no permite que nosotros eh, o que no permite la, la obtención de elemento o de información, vamos a crear un ilegal argument exception. Lo único que va a decir esta excepción es URI no soportada, y obviamente eh, vamos a indicar la URI, la cual no está siendo soportada para que se tenga. Eh, en eh, presente, que es lo que necesitamos. Bien, con esto ya hemos terminado completamente la implementación del nuevo Content Provider, pero aún nos quedan por ahí algunos pasos, como por ejemplo, modificar el archivo MainActivity eh, para poder insertar los valores, además de que también debemos declarar este Content Provider en el archivo Android Manifest. De no declararlo, entonces el sistema operativo no va a poder hacer uso de él y de hecho al momento de querer utilizarlo va a causar un error y va a provocar que las aplicaciones que estén tratando de acceder a este content provider se cierren o causen algún, eh, alguna función inesperada. Vamos a pasar entonces primero a nuestro elemento main activity. Recordamos que en la, en la parte de la interfaz eh, lo que tenemos es el TextView, el EditText y el botón. Cada uno de estos tiene, pues, una función en específico que realizar. Vamos a extender de la clase AppCompactActivity y vamos a definir los elementos View a utilizar. En este caso, van a ser únicamente el botón y el EditText. Ahora, como ya es costumbre, lo único que vamos a hacer es instanciar estos elementos. Vamos a agregar su método listener a nuestro botón. Bien, recordemos que en el Content Provider, en el método insert, recibe como parámetros un objeto de tipo ContentValues. Aquí es en donde nosotros vamos a incorporar la información que queremos insertar en nuestra tabla. Si nuestra tabla tuviera más de una columna, que no fuera name, entonces nosotros tendríamos que crear eh, de igual forma un content values que contenga toda esta información dentro del evento. On click, vamos a crear este objeto de tipo content values y a este nuevo eh, conjunto de valores. vamos a incorporarle la información que queremos insertar. Esto mediante el método put en el cual debemos indicar el nombre de la columna o la clave, eh, que en este caso es el nombre de la columna en la cual queremos agregar la información, y vamos a obtener de nuestro edit text el valor que tenga. Por último, vamos a crear un objeto de tipo URI. Esta URI es la que me va a permitir, bueno, pues posteriormente insertar el valor. Mediante getContentResolver, nosotros vamos a poder invocar al método insert, como vemos en esta parte, de la clase MyProvider, obtener el contentURI que ya tenemos definido y agregar los valores. Vamos a regresar un poco nada más al método insert. Vemos que también recibe como parámetro la URI y el content values. En nuestro método onClick también enviamos la URI y el content values. Por último, vamos a informarle al usuario: ahora sí, eh, esto ya pertenece únicamente a parte de la interfaz, que el nuevo elemento ha sido agregado. GetBaseContext también es un método que permite obtener el contexto de la actividad en la cual estamos trabajando o de la aplicación, mejor dicho, en la cual estamos trabajando. Es el contexto base, como su nombre lo indica. Listo. Entonces, eh, lo único que queda por hacer en esta parte es eh, poder eh, en este caso eh, ejecutar la aplicación en un emulador sin embargo de momento eh, si sí va a servir va a funcionar de hecho lo más conveniente es que ejecutemos la aplicación y la probemos para poder demostrar que no causa ninguna excepción pero vamos a necesitar la parte del cliente es decir el que únicamente consume información de esta aplicación llamada Content Provider App y la muestra dentro de la interfaz. Bien, entonces para finalizar, ahora sí, ya con eh, la aplicación debemos definir, recordemos, dentro del archivo Android Manifest y que pueda funcionar adecuadamente el objeto Provider. Como comentaba, mientras editábamos el archivo MyProvider, si nosotros no definimos este elemento o este tag provider dentro del tag de application y fuera de cualquier otro elemento hijo o nodo hijo lo que nosotros vamos a tener es un error lo primero que nos solicita es la autoridad la autoridad es el nombre del proveedor si no queremos cometer algún error al momento de agregarlo lo único que tenemos que hacer es ir a mi clase en my provider y copiar el provider name que tenemos definido y pegarlo en esta parte. Ahora, el nombre es el nombre de la clase que implementa el proveedor. Únicamente tenemos un proveedor que es la clase MyProvider, la cual se encuentra en el mismo paquete que se encuentra eh, como base en el archivo Android Manifest, por lo tanto, no hay ningún problema. Ahora, eh, también vamos a indicar un par de propiedades. La primera va a ser la propiedad Exported, la cual eh, recibe o permite agregar un valor booleano, esta propiedad permite o sirve para que los datos no sean leídos desde fuera de esta aplicación. Es decir, quien no tenga autorización de acceder al proveedor de contenido o acceder a la aplicación, nunca va a poder acceder a la información que se encuentra dentro de la base de datos. El otro eh, va a ser el atributo multiproces el cual también recibe un valor booleano y me permite definir eh, si, se va a permit si se va a poder ejecutar el proveedor de desde múltiples procesos. Lo recomendable es que así sea. Bien, esto es todo ahora sí lo que tenemos que establecer en nuestra aplicación Content Provider App. Lo que sigue es probar en un emulador o en un dispositivo físico nuevamente tenemos aquí nuestra aplicación ya dentro del emulador eh, de android podemos ver la interfaz de usuario la cual es exactamente eh, igual que como definimos en nuestro archivo layout de la aplicación aquí tenemos el text y el botón de agregar nombre si nosotros agregamos un nombre de hecho puede ser bueno nosotros le hemos puesto nombre pero puede ser cualquier cadena de texto Vamos a ponerle nombre 1 para poder ir, ir identificando eh, los elementos que vamos agregando. Damos clic en el botón de agregar y aparece el mensaje TOAS, nuevo elemento agregado. Vamos a agregar otro nombre, nuevo elemento agregado. Ahora, ¿cómo podemos visualizar que realmente en la base de datos que nosotros hemos definido en esta aplicación se están almacenando los nombres? Bien, pues para eso vamos a necesitar crear la segunda aplicación, la cual debe de ser instalada en el mismo dispositivo para que pueda consultar la información a través del Content Provider y mostrarla en la interfaz de usuario. Vamos a iniciar con esta segunda aplicación. Previamente ya se ha creado la plantilla eh, de nuestra interfaz. No tiene ningún elemento extra. Eh, se llama Content Provider Cliente App, es el nombre que le hemos dado a nuestro nuevo proyecto. ¿Cuáles son los elementos que tiene eh, este archivo Layout? Bueno, en primer lugar, eh, tenemos el Linear Layout con, cual, con todas sus características, eh, un elemento Button, el cual me va a permitir mostrar los nombres guardados en la aplicación anterior y un TextView para poder visualizar los resultados. No vamos a hacer uso de listas, únicamente vamos a hacer uso de TextView. Eh, dentro de nuestro MainActivity eh, será toda la implementación para podernos eh, conectar al Content Provider y obtener la información que se desea. Para este caso, como se mencionó, ya debe de estar instalada la aplicación de eh, Content Provider App. Lo primero que vamos a hacer eh, en este punto. vamos a implementar eh, una interfaz va a ser una interfaz ya que ya conocida es loader callbacks la hemos utilizado en otros ejemplos eh, en el de loaders eh, para poder cargar información de los contactos aquí también vamos a necesitar la marca en error eh, en este caso recordemos que es porque necesitamos implementar los métodos necesarios vamos a dar clic aquí Vamos a implementar sus tres métodos, onCreateLoader, onLoadFinishLoader y onLoadResetLoader. On -load Estos son los tres métodos. Eh, al momento de crearlos, debe de desaparecer el error en la parte eh, de la definición del nombre de la clase. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a crear los elementos eh, View que se encuentran en mi interfaz, comenzando por el TextView. Vamos a darle el nombre de text resultado. Eh, aquí es. Vamos a cambiarlo a text nombres. También necesitamos definir el elemento button. Eh, este elemento button, recordemos, me va a permitir mostrar la información o, o conectarse con nuestro eh, elemento content provider y poderlo mostrar en el text view eh, definido en la parte de arriba y en nuestra interfaz. Aquí lo tenemos, eh, este es el ID solicitar eh, vamos a cambiarle mejor eh, de botón obtener a botón solicitar para que haga concordancia con lo que tenemos en la interfaz también vamos a requerir, a requerir definir un objeto de tipo cursor eh, recordemos que siempre las consultas me las va a regresar o cualquier query va a ser retornado en un objeto cursor, solo que en este caso al estar hablando de loader callbacks eh, necesitamos un cursor loader para poder trabajar junto con esta implementación dentro de mi clase. Dentro de mi método onCreate, como ya eh, estamos acostumbrados, debemos inicializar los elementos view, primero el texto de nombres el text nombre mejor dicho aquí lo tenemos y posteriormente el botón de solicitar vamos a agregarle su evento para que pueda eh, funcionar eh, dentro del método on-Click, eh, vamos a definir el, aquí el comportamiento de nuestro eh, Loader Manager. Mediante manager vamos a inicializarlo mediante loader InitLoader eh, aquí requiere algunos parámetros, entre ellos un identificador, un entero identificador, un bundle y el contexto. En el caso del bundle le estamos pasando null ya que eh, no estamos enviando ninguna información para retroalimentar a nuestro loader y de esta manera eh, sacar ciertos datos. Bien, aquí como estamos dentro de método onClick no podemos utilizar únicamente this. Debemos indicar de qué clase mediante MainActivity. También se tiene la opción de eh, obtener el contexto mediante GetApplicationContext o cualquiera de los otros métodos eh, que hemos definido. Aquí marca un pequeño error. Ok, y es porque eh, tenemos implementado eh, en la parte del loader que eh, algunos elementos con soporte. Por lo tanto, necesitamos eh, en esta parte cambiar el loader callback con soporte o es decir que provenga del support b4 en la parte de arriba en el import lo podemos ver y aquí bueno estamos inicializándolo mediante get loader manager si no queremos utilizar eh, la biblioteca de soporte lo único que tenemos que hacer es invocar al método eh, get loader manager y de esa manera bueno eh, será compatible el método al momento de inicializar nuestro loader, para poder obtener la información. Aquí tenemos el loader callback, recordemos, eh, en dado caso, eh, de que quisiéramos con soporte, como el fragmento, eh, aquí bueno, vamos a eliminarlo, tendremos que importar nuestro loader callback desde ahí. Bien, vamos a definir ahora, qué va a ser cada uno de los métodos, obligatorios de nuestro interfaz loader callback en primer lugar vamos a indicar el comportamiento del método on create loader es decir cuando se crea al momento de crear este loader vamos a inicializarlo es un nuevo cursor loader. Vamos a indicarle contexto. Aquí sí podemos utilizar únicamente eh, la palabra dis. También vamos a requerir la URI. Y esta es la URI con la cual nosotros hemos definido eh, nuestro elemento content provider. Algo importante de recalcar aquí es que si este no es el mismo nombre, entonces no va a poder identificar o no va a poder ir a buscar información. Es un string, debemos de parciarlo a un objeto de tipo URI y dentro de estas comillas eh, debemos incorporar el nombre. Recordemos, le pusimos content dos puntos, diagonal, diagonal, com.obnius.com. Punto, punto, content provider el nombre de mi clase que es my provider debemos indicar también qué elementos vamos a, a traer eh, vamos a obtener mediante cta y posteriormente si provi siguen una serie de argumentos como lo son la proyección eh, un string de selección la proyección es un arreglo de string eh, también eh, algunos elementos extra para poder indicar o para poder obtener eh, con mayor precisión los datos del content provider que aquí como estamos obteniendo todos no va a ser necesario eh, indicar algunos where vamos a eliminar aquí el return null porque vamos a retornar nuestro objeto cursor loader El método eh, finished eh, es invocado, recordemos, cada vez que el loader termina de cargar información. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar eh, la información en la interfaz una vez que ya se ha obtenido. Él viene dentro de un objeto cursor llamado Data. Es el resultado que me devuelve CursorLoader eh, al momento de ser creado y vamos a moverlo a la primera posición con move to first vamos a crear ahora un objeto de tipo extreme builder este objeto me va a permitir almacenar la información eh, y sobre todo, crear este parseo de información, eh, realizar el parseo, almacenarlo, crearlo y mostrarlo adecuadamente dentro de mi interfaz. Aquí lo único que vamos a realizar es un ciclo while, al igual que en otros ejemplos, cuando vimos la opción de la base de datos, por ejemplo, eh, vamos a crear, vamos a abrir, mejor dicho, nuestro String Builder. Para concatenar la información que se nos está entregando a través de nuestro Content Provider. Por cada elemento vamos a agregar un salto de línea para que se logre definir eh, adecuadamente los elementos que estamos obteniendo. Eh, vamos a indicar de dónde obtener la información. No es el cursor, es de data. Así es el nombre de nuestro cursor. Vamos a indicar el número, el, el número de columna al cual estamos haciendo referencia mediante getColumnIndex. En este caso es mediante el ID. El ID me va a servir como base para poder obtener la información. Es el único elemento sucesivo, el cual no está definido, pero bueno, se agrega de manera automática. Es autoincremental este ID. Vamos a concatenar aquí. La información vamos a obtener de data un string. Este string es el nombre que realmente se encuentra almacenado en nuestra base de datos y que el content provider a su vez está obteniendo eh, en, esta, en esta sección. También debemos indicar el nombre, name. Si ustedes cambiaron el nombre, entonces eh, en Get Column index debe también cambiar tanto para obtener el ID como el nombre. Una vez que tenemos esta parte, lo único que tenemos que hacer es incorporarlo a nuestro TextView. Ahora, eh, como comentaba, bueno, una vez que hemos eh, movido nuestro cursor a la siguiente posición, vamos a agregar la información a nuestro text view eh, mediante el método setText. Esta es la información que se encuentra dentro de nuestro StringBuilder. Este StringBuilder es otra forma de crear eh, un string el cual pueda ser modificado eh, progresivamente, en este caso mediante un ciclo while. Un lo, loader reset, eh, recordemos, es el método que nos permite mostrar información o definir las acciones una vez que nuestro loader es reiniciado. Sin embargo, para este ejemplo no vamos a implementar absolutamente nada, no necesitamos eh, realizar alguna acción. Aquí tenemos nuestra aplicación, eh, el cliente. Eh, en este punto nosotros ya deberíamos poder mostrar información. ¿Por qué no se ha mostrado? Bueno, sencillamente porque no hemos creado nuestro cursor loader, el, aquel que carga la información desde el content provider. Para poder crearlo, recordemos que es necesario dar clic en, en el botón de mostrar nombres. No se está creando dentro del método onCreate. Esa es otra forma con la cual podemos trabajar automáticamente al entrar a la aplicación, eh, pero aquí lo estamos haciendo mediante el botón. Entonces, eh, al presionar el botón, bueno, vamos a obtener toda la información que se tenga en la base. Recordemos, habíamos puesto dos nombres, nombre 1 y nombre 2. Eh, este es, estos son los elementos que se encuentran en la base de datos. Para poder incorporar más nombres tenemos y mostrarlos también en el cliente. Debemos regresar a mi aplicación. Aquí se encuentra. Eh, tenemos dos content provider, el cliente y el proveedor. Aquí está nuestro Content Provider App. Vamos a incorporar un nombre 3. Aparece el TOAS de nuevo ag elemento agregado. Volvemos a nuestra actividad. Volvemos a presionar y aquí está. Si no queremos realizar este procedimiento de regresar y presionar, eh, no debemos cerrarlas. Aquí hemos agregado el 4 y como podemos ver se actualiza de manera automática. Esto es porque mi actividad no ha pasado eh, a otro estado, se, no, no se ha destruido la actividad. Si damos clic en el botón de back, la actividad se destruye y el evento del on-click del botón queda también desaparecido y por lo tanto también nuestro elemento eh, cursor loader si no queremos que esto suceda como comentaba entonces únicamente accediendo a las actividades recientes de nuestra aplicación como en este caso eh, lo podemos podemos acceder a esta información sin tener que volver a crear el loader con el que estamos trabajando vamos a incorporar uno nuevo ahora vamos a añadirle un espacio para ver qué es lo que pasa Podemos ver aquí que el, la forma de ordenar el loader es por nombre y el que tiene el espacio en esta ocasión es el primer elemento que se va a mostrar, aunque sea con el ID 5. Podemos ordenarlos también por ID, debemos recordar esa parte.